Autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, juntamente con el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, entregaron hoy a la Secretaría de Salud importante donativo de equipo médico, especial para las unidades provisionales de dengue. Como sabemos, tanto la Organización Panamericana de la Salud en Honduras como el Fondo de Población de Naciones Unidas, junto con todo el sistema de Naciones Unidas que estamos en el país, nosotros tratamos de apoyar y contribuir con el país cuando en diversas situaciones, pero en particular nos preocupa mucho el tema de las emergencias sanitarias. Con ello se podrá mejorar la atención de los pacientes que acuden en busca de atención médica ante la sospecha de esta enfermedad. Y ese equipamiento no se tenía. Gracias al Fondo de Población, que ha estado muy preocupado de esta situación, especialmente de la salud de las mujeres embarazadas, que como sabemos son de las más afectadas durante una epidemia, más que nada no por el alto número de casos, sino por la gravedad que puede ser. La titular de salud agradece el donativo, que será un gran apoyo para combatir la enfermedad y así lograr la estabilización de los pacientes. Un aproximado de $15,000 en equipo para fortalecer todos los procesos de atención que se desarrollan en este momento en todas las salas adicionales que se han implementado en cada uno de los hospitales. Pero, ¿en qué consiste este equipo valorado en $15,000 y cuál será su verdadero auxilio para los enfermos? El director general de Redes Integradas de Servicios de Salud nos explica. Que la clave para un buen manejo es tomar la presión arterial media. Y para eso se necesita este equipo. Con la presión y la frecuencia cardíaca, los médicos podemos hacer un manejo correcto. Porque si tengo la frecuencia cardíaca, sé qué cantidad y cuál es la presión, de acuerdo a eso yo puedo determinar el manejo de líquidos. Y eso permite que el paciente en poco tiempo se estabiliza. La intención, entonces, este equipo, que de hecho es de muy, muy buena calidad, nos va a permitir el manejo adecuado. Esto, estamos seguros, va a reducir el número de pacientes que entran en fase crítica y sobre todo la reducción de la muerte, porque con este equipo podemos manejar adecuadamente los casos. La donación incluye tensiones pediátricas y de adultos, estetoscopios de adultos para cada una de las unidades de dengue que estarán dando su servicio en la comunidad de Peña Blanca, Choloma, Santa Cruz de Yojoa, Centro de Salud Alonso Suazo en Tegucigalpa, en Juticalpa y Catacamas, y un juego similar de entrega en los hospitales de Yoro, La Paz, Puerto Cortés y La Ceiba. Es importante mencionar que Honduras contabiliza 128 muertes a nivel nacional. En cámara, Ángel Sevilla, Lili Valladares, Noticias.